Igualmente recordar, como lo hizo el general Nieto, que aquí detrás, no más, aquí detrás en este comando de policía, se libró una de las más duras batallas de defensa de este aeropuerto tomado por las FARC, donde la FAC, la Fuerza Aérea Colombiana, jugó un papel fundamental en la retoma de Mitú, casi sin combustible, sin ninguna clase de apoyo, porque la ciudad estaba en manos de las FARC, casi rogando ayudas a nuestro vecino Brasil. Se pudo hacer ese desembarco y volver a tener a Mitú como uno de los sitios más importantes de nuestro mapa nacional. 61 secuestrados de la Policía Nacional, entre ellos el general Mendieta, si mi memoria no me falla. Eso hay que recordarlo, no hay que olvidarlo, para poder tener un punto de referencia entre la Colombia de hoy y esa Colombia de los 61 secuestrados y 28 muertos de la segunda toma de Mitú. Tenerlo en la mente para no repetirlo. Tenerlo en la mente para no dejar como fuerzas que vuelva a suceder. Y para que la nación sepa lo que tiene hoy en La Paz. La diferencia entre esos muertos y secuestrados y una tranquilidad que es hoy casi idílica en el Baupés. Y por eso me es muy grato siempre venir a estos sitios. Entre otras cosas, gobernador, me acaban de informar que se firmó el convenio para la pista aérea en Carurú. Vamos a invertirle cerca de 3.700 millones de pesos entre Ministerio de Defensa y Aeronáutica Civil. Me dijeron que la iban a entregar en noviembre. Se la entregarían entonces a mi sucesor, cosa que me dio infinita envidia. Por lo tanto, le pedí al general que hiciéramos lo posible por entregarla en agosto y yo venir, gobernadora, que entreguemos esa pista en Carurú, que será un vínculo permanente entre el resto de Colombia y esta Colombia maravillosa de la naturaleza. Y también quiero cerrar con lo que citaba el general Nieto. Soldados y policías, ¿cuáles de ustedes nacieron antes de 1975? Pónganse de pies. Bueno, pues todos ustedes están hoy viviendo el año más seguro desde 1975 en materia de derecho a la vida, homicidios, etc. Y eso parece que no lo disfrutan en las ciudades, en Colombia. Es lo mismo un asesinato que el robo de un celular. Pues hoy tenemos los menores índices de violencia contra la vida en 42 años. Eso bien vale la pena haber vivido para verlo. Hoy hay la mitad o menos de los homicidios que teníamos empezando el siglo. Y con un país en el año 75 que tenía 18 millones de habitantes, hoy con 50 millones de habitantes, vamos a tener el mismo número de homicidios que en el año 1975. Por eso, gobernadores, que están viniendo los turistas extranjeros, son lo primero que leen cómo está la seguridad de las personas en Colombia. Por eso nuestra Satena, general Pérez, está hoy con porcentajes de ocupación inéditos. Por eso vamos a tener que aumentar las frecuencias, los aviones, porque la seguridad de los sitios más inseguros de Colombia es hoy un activo que el mundo admira. Admira más que nosotros mismos, los propios colombianos. Entonces, desde aquí yo quiero hacerles esa reflexión, esa seguridad que ustedes ganaron, soldados y policías. Eso no es milagroso, es su sacrificio, sus vidas, su limitación en comodidades, en vida familiar, en vida psicológica, espiritual. Esas limitaciones y sacrificios son los que hacen que el año 2017 pase a la historia como el más seguro desde 1975. Qué bueno, en Bogotá, en Medellín, en Barranquilla, en Cali, disfrutaran esas buenas noticias.
Yo estoy seguro que aquí, en Baupés, en Guainía, somos capaces de disfrutar más, porque somos más cercanos a la verdad de la naturaleza. Quiero desearles a sus familias una Navidad que sea feliz, tranquila, llena de valores familiares, y que se junten para estas fiestas de fin de año los que son aquí locales. Y que sea 2018 el segundo año de paz con aún mayor seguridad. Muchos retos nos faltan, lo decía el general Mejía, lo decía el general Gómez Nieto. Vamos por las disidencias, vamos por los grupos armados residuales que las FARC dejaron después de su paso a la paz. No habrá tregua para aquellos que quedaron por fuera del proceso, porque ya quedaron por fuera irremediablemente y se encontrarán o con el sometimiento a la justicia o con ustedes, las más poderosas fuerzas armadas en la historia de Colombia. Buena Navidad y buen 2018 para todos y sus familias.